Dios me lo bendiga. Me gustaría compartir una enseñanza que tengo de algo muy, muy grave, algo muy importante en nuestras vidas como cristianos y como personas que no conocen el Evangelio de Cristo. Mucha gente no se acerca a Dios porque tiene una imagen errónea, una imagen equivocada de lo que es Dios. No conoce al Dios verdadero, el Dios de amor. El Dios que está ahí esperando que tú vengas a Él, esperando que tú hables con Él. Dios te ama, Dios dio su único hijo para que tú tengas vida eterna. Y desgraciadamente cuando somos niños y vamos creciendo, depende del hogar que crecimos, nos enseñaron un Dios enojado, un Dios que no perdona. No nos enseñaron un Dios de amor, porque muchas veces nuestros padres con sus palabras nos maldijeron, nos dijeron cosas que nunca entendíamos quién era Dios exactamente. Pero gloria a Dios a aquellos que lo hemos conocido y que el Cristo de la gloria se ha revelado a la vida de nosotros. Pero una de las palabras que siempre se oían en casa, como ejemplo en mi hogar, oh, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y uno con el tiempo se va formando una idea de un Dios que es enojón, un Dios que se enoja. Muchas veces cometemos el error de pensar que Dios es como el ser humano, que en ese momento se enoja y está con ira, está enojado y lo que menos quiere es ver a la persona con quien se ha enojado. Pero déjame decirte que Dios no es así. Dios es muy diferente. Es como cuando estaba la mujer que todos la acusaban. Y al final Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Y ahí es donde vemos el amor de Dios. Porque ni Dios la condenó. Dios nomás le dijo, no peques más. Dios no le dijo, no tienes perdón de Dios, como mucha gente tiene costumbre de decir, que Dios no te va a perdonar, al contrario. Dios te ama. Dios está esperando que tú vengas a Él y tú hables con Él. Y que tú puedas ponerte a cuentas. Isaías dice, vení a mí y pongámonos a cuenta. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú vayas a ese lugar de tormento. Él mandó a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y en este momento es una de las cosas que yo te quiero demostrar y compartir el amor de Dios. Porque no somos salvos por obras. No intentes hacer cosas y en tu mente decir, oh, yo soy bueno y por eso me voy a salvar. No. Aunque la fe sin obra es muerta también es muy importante. Porque si tú dices que amas a tu prójimo, tienes que demostrarlo con tus hechos. Pero no ese es más bien el tema. El tema es, y yo te pregunto a ti, ¿tú en verdad te has perdonado de lo que tú hiciste en el pasado? ¿Tú en verdad tienes fe o crees que la sangre de Cristo tiene poder para perdonarte? No sigas ya acusándote tú mismo, porque muchas veces el diablo ahí toma ventaja y acusa al cristiano y lo hace sentir miserable y lo hace sentir que Dios no lo ha perdonado, y es donde toma ventaja, cuando en verdad Dios sí te ha perdonado, pero tú no te has perdonado. Y vemos aquí en Hebreos 9:22 que porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Entonces, cuando una persona pecaba, o así como nosotros que somos pecadores, merecíamos la muerte en la cruz del Calvario. Pero Jesús murió una sola vez para que tú tengas vida eterna. Pero es muy importante también vivir en santidad.
porque dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y no podemos pisotear también la sangre de Cristo. Porque si en verdad hemos dicho que lo conocemos y que lo amamos, no vamos a practicar un pecado nomás. Pero esto quiero compartírtelo para aquellos que dudan que Dios los ha perdonado. Y dicen, no, yo fui malo, yo hice esto, yo hice lo aquello. Es imposible que Dios me perdone. Déjame decirte que para Dios no hay ningún imposible. Dios te ama tal como eres. Dios te ama con defectos y todo. Él está ahí esperando que tú vengas para Él renovarte, limpiarte. Es como la abeja perdida. Cuando la encontró estaba sucia, me imagino. Estaba llena de polvo y tierra. Un ejemplo vemos en el hijo pródigo. Estaba comiendo con los cerdos. Y él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, hasta los que servían con él comen mejor. Volveré y le diré, padre, no soy digno de ser tu hijo. Hazme uno de tus siervos. Pero él no sabía el amor que el padre tiene para él. Y así es hoy en día. Tú que estás hundido en el alcohol, que estás hundido en una droga, o que estás hundido en un vicio o un estilo de vida, Dios te ama. Y si piensas que Dios no te perdona, sí te perdona. Dios te perdona. Dios no mira el pasado. Dios mira el mañana. Y vamos a leer el 9:22 de Hebreos, que dice, y así todo purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, era la única salida. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de Él no había otra manera. En el tiempo de antes se mataban cabrillos por el pecado del pueblo. Pero dice la palabra, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces en el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. ¿Qué quiere decir, mi querido hermano, querido amigo? Él pagó un precio alto, dio su vida. Dice la palabra que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y el Señor Jesús dio su vida. Con la sangre de Cristo Jesús somos limpios. Pero no para que sigamos pecando, sino para que vivamos una vida santa. Porque dice Pablo, ¿cómo hemos de despreciar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? Porque ni los ángeles tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos de ser salvos. Ya basta de acusarte. Rompe cadenas en el nombre de Cristo Jesús de lo que tus padres te dijeron en el pasado. Es un dicho que a mí me decepciona. Mucha gente lo dice. No tiene perdón de Dios. ¿Cómo sabes si no conoces a Dios? Dios es grande. Dios es grande. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios te da tiempo, te da tiempo. No esperes que algo malo te pase. Y aprende. Jesús dio su sangre para que tengas vida eterna. No te sigas acusando, porque el diablo es que él manda los dardos de acusamiento. En Apocalipsis dice, el acusador de vuestras almas ha sido echado afuera. Entonces, si tú sientes
que viene una voz y te acusa, no es Dios. Dios no acusa. Dios te levanta. Dice la palabra de Dios que Él nos lo va a tirar tus pecados al fondo del mar y nunca se acordará de ellos. Pero es muy importante que tú te perdones tú mismo. Porque el cristiano que no se perdona no tiene éxito en las cosas de Dios. Porque siempre vive con esa culpa por dentro. Ponte a cuentas con Dios. Dios te perdona, pero no sigas pecando más. Y es lo que el Señor quiere, que nuestras vidas cambien, que vivamos una vida santa ante Él, una vida conforme a su voluntad. Y los que hemos conocido al Señor y conocemos hermanos que han caído, dice en Gálatas 6:24, pero los que son Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloria arrastrándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no seas que tú también seas tentado. Todos estamos al peligro de caer. Todos tenemos el peligro de ser tentados. Pero si has visto un hermano que caiga, no lo juzgues. Ayúdalo con amor. Porque el mismo Cristo que murió por ti, murió por el hermano. Dios te bendiga. Y espero que estas palabras sean de bendición en tu vida.